Nosotros seguimos con las actividades. Mañana estamos tomando examen del curso que dimos el mes pasado, de timonel de yate. Sí. Y a la noche ya estamos arrancando otro curso que empieza mañana a las 7 de la tarde. Y bueno, y que el próximo mes ya estamos tomando examen nuevamente. Estamos tomando un examen por mes, dando un curso por mes. Y bueno, y también esta semana es una semana movida porque viajamos a los bonaerenses con los chicos del taller municipal que participaron en los bonaerenses, van a la final a Mar del Plata de canotaje. Así que estamos viajando el viernes a Mar del Plata. El sábado se hace la prueba de pista, se prueba, viste, la cancha de canotaje. Se hacen dos disciplinas, una que es velocidad, canotaje velocidad, y otro de slalom, que es un kayak que vas pasando obstáculos en distintas direcciones. Y bueno, y el sábado compiten los chicos en lo que es velocidad, y el domingo compiten velocidad y el lunes compiten en la parte de slalom. De los 12 municipios que integran la región 13 de la provincia de Buenos Aires, somos el único municipio que está desarrollando el canotaje y que participamos aparte de los bonaerenses. Fuimos el otro día a participar también, que salimos al aire para poder contar, que a la Copa Buenos Aires, que son los selectivos de los Juegos Nacionales de Cevita, y fuimos a participar a Tandil, ahí en el dique, y bueno, que nos juntamos con todos los demás chicos de los otros municipios, de otras regiones, ahí fuimos todos a competir, un montón de chicos, la verdad que mucho viento, pero bueno, fue una buena, muy buena experiencia para ellos. Contame acerca un poquito más acerca del curso de timonel. ¿Todos podemos acceder? ¿Qué tenemos que saber y qué no para poder acceder al curso? No se requieren requisitos, conocimientos previos. Se quiere decir, nada más tenés que tener, para obtener la habilitación de navegación deportiva, que es la credencial que después te extiende la prefectura, tenés que tener 18 años de edad. Con 18 años de edad, nada, se pueden inscribir. Nosotros tenemos una plataforma donde le hacemos un usuario clave, donde tienen acceso, desde un celular, una tablet, una computadora, tienen acceso a todos los contenidos, que son los que desarrollamos durante las clases. Lo que tiene que estamos teniendo muchos alumnos también, gracias a la plataforma, porque, por ejemplo, se anota gente de Mar del Plata, Dolores, Pila, de la costa, de todos lados, porque damos clases online por Zoom, son tres clases de una hora y media cada una, donde vamos desarrollando todos los temas y después nos juntamos en la práctica todos, en la valle, los sábados, y ahí tenemos las embarcaciones, en las maniobras de agua, todo lo que es maniobra, todo lo que es práctica de navegación, y un refuercito de teórico, y así van preparándose todos para el examen. Entonces eso te permite que con la plataforma online viene gente de distintas localidades que viajan para el práctico, para hacer las prácticas, y el teórico lo pueden tener a distancia, como las universidades, como las diplomaturas que se dan, todo. Las clases se graban también, cuando terminamos la clase se graban, y se mandan por mail a todos los alumnos. O sea, el alumno se la descarga y la puede volver a ver y repasar todas las veces que quiera. Y eso hace una dinámica pedagógica que le facilita al alumno también el aprendizaje. Por eso creo que nos está yendo bastante bien. El costo es un costo de 18.000 pesos, que eso incluye el examen. Nosotros cuando terminamos, como somos entidad náutica, cuando termina el todo el curso, tomamos examen en la sede de La Valle, que siempre tomamos los jueves a la mañana, en la Casa de Cultura, por lo general, o en la biblioteca pública. Hacemos el teórico, tomamos el examen y después tomamos la práctica. Una vez que aprueban, por supuesto, vienen deudores de la prefectura, donde los alumnos firman el libro de acta de prefectura, el libro de acta nuestro, y una vez que están aprobados, se les entrega el acta y ellos ya siguen su trámite en la prefectura para presentar los certificados médicos, las fotos, y el acta y el carnet de socio del club, que está aprobado, y ya una vez que inician el trámite, entre 7 y 10 días, ya tienen la credencial digital con código QR, que ya pueden salir a navegar, que les llega a su mail, o también le aparece en la aplicación Mi Argentina. A lo que nosotros tenemos un convenio en La Valle, municipal, que desarrollamos los talleres y todo lo demás, a los que tienen admisión en La Valle tienen descuento que les sale 15.000 pesos el curso, y para los que no son de La Valle sale 18.000. Somos Radio Noticias.